Este es un comercio que hay aquí en Agra, no muy lejos del Taj Mahal, que se dedicaba a la fabricación de alfombras de seda, y al cual nos llevaron. Compré esta alfombra para que me la enviaran aquí a Barcelona. Esta es la entrada del Taj Mahal. Lágrima de amor ha llamado el poeta bengalí Rabindranath Tagore a este monumento romántico de fidelidad que el Shah Jahan levantó en memoria de su mujer Mumtaz Mahal. Los emperadores mogoles fueron grandes constructores. Sus palacios y sus edificaciones han quedado como testimonio de una indiscutible perfección técnica. Muchos de estos monarcas no fueron amados en vida, y quizá por eso desearon ser admirados después de muertos. La India, ha escrito Tagore, había permanecido ajena a todas las luchas, intrigas y decepciones de la historia antigua, porque sus hogares, sus campos, sus escuelas le pertenecían realmente. Sus tronos no le concernían en absoluto. Pasaban sobre su cabeza como nubes, ya teñidos de oropel y púrpura, ya negros como nubarrones amenazantes. La historia del Shah Jahan no parece haber sido una excepción en esta nómina de emperadores despreocupados que gobiernan con cruda altivez aquel imperio indio formado por monjes, vagabundos y campesinos hambrientos. Los viajeros de la época encuentran en tiempos de mala cosecha cadáveres tendidos por los caminos, legiones de vagabundos que se arrastran por las carreteras con los labios ensangrentados y el vientre hinchado y caído entre las piernas. Cuando llega el monzón, la misma naturaleza se encarga de barrer y tronchar en la cuneta a esos espectros que ruedan por los caminos. Nadie tiene otro abrigo que el miserable sayo de algodón. Y cuando la necesidad aprieta los hombros, los hombres venden a sus hijas como esclavas. Sin embargo, érase una vez un joven apuesto que había nacido en un palacio real. Era hijo de Jahangir, emperador mogol de la India, y de una bella princesa afgana. De su abuelo cuentan las crónicas que era capaz de matar a un tigre a pecho descubierto o de luchar simultáneamente con 3 docenas de guerreros. De su padre se cuenta también que bebía cada tarde 20 tazas de un aguardiente tan fuerte que el embajador inglés no podía olerlo sin estornudar. El joven príncipe, que se llamaba Kurram, se enamoró de la hija del primer ministro del imperio, la bella Arjuman Banu Bengran, que tenía un nombre tan largo y difícil como todas las personas importantes de la corte. No importa, pensó el príncipe, yo la llamaré Mumtaz Mahal, porque será la perla de mi palacio. Las bodas no pudieron celebrarse inmediatamente, porque Kurram, como príncipe destinado al trono, primero tuvo que contraer un matrimonio diplomático con una princesa persa. Pero finalmente, el 22 de marzo de 1612, cuando las flores despuntaban en los jardines de Agra, los dos jóvenes quedaron unidos por la ley de Alá. Como regalo de boda, el emperador Jahangir le regaló a la novia su nuevo nombre de Mumtaz Mahal. En 1627, Kurram subió al trono paterno y cambió también su nombre por el de Shah Jahan, que significa rey del mundo. Se había convertido en un bravo soldado y en un gobernante clemente, aunque después de la muerte de su esposa perdería esta fama. Tuvo 14 hijos, pero el último de todos acabó con la vida de la abnegada Mumtaz Mahal. La reina murió de fiebres puerperales en el mismo campo de batalla donde se había trasladado siguiendo a su marido. En todas las mezquitas del imperio se entonaron plegarias por su alma y hasta los propios hindúes lloraron su pérdida y arrojaron guirnaldas al Ganges. A partir de esa fecha de 1629, el Shah Jahan solo pensó en inmortalizar a su favorita construyendo un mausoleo que eclipsara en belleza y en magnitud a los 7 cielos del paraíso. Contrató para ello a los mejores arquitectos del imperio y él mismo examinó pacientemente cientos de maquetas y diseños para elegir el modelo más perfecto.
Se asegura que después mandó decapitar al arquitecto para que nadie pudiera levantar en el mundo otra construcción igual. Lo cierto es que ocultó tan celosamente el nombre del artista que hasta hoy nadie ha conseguido desvelar este secreto. El Taj Mahal, lágrima de amor, no encierra más memoria que la del Shah Jahan y la de la hermosa Mumtaz. En 1632, un año después de la muerte de la reina, se abrieron los cimientos en la orilla derecha del Yamuna. Desde la cercana torre del prisionero, el propio emperador contemplaba día y noche el curso de las obras. Como había prometido los arquitectos, no escatimaba el oro para que la posteridad admirase la grandeza de su poder y la profundidad de sus sentimientos. A cada lado, respetando una rigurosa simetría, se construyeron 12 mezquitas. Y en el centro, el grandioso mausoleo de mármol rematado por una cúpula en forma de lágrima. En los jardines plantaría las mejores flores de toda la India, blancas como las cumbres del Himalaya, que tanto amaba la princesa, azules como el velo de seda que llevaba cuando la conoció, y amarillas como la luna menguante y pálida que contemplaba cada noche desde su lecho solitario. Para decorar el interior se seleccionaron los mejores mármoles y jaspes. En cada uno de los arcos se entrelazaron las letras enamoradas que componen el dulce mensaje del Corán. Y hasta las flores más delicadas fueron dibujadas por la mano precisa de los artesanos en arabescos de piedras finas. Esto es Fatehpur Sikri. Su historia es como sigue. Entre 1570 y 1586, durante el reinado del emperador Akbar, la capital del imperio mogol estuvo situada aquí, 40 kilómetros al oeste de Agra. Luego, tan de repente y espectacularmente como esta ciudad había sido construida, fue abandonada. En la actualidad es un ejemplo muy bien preservado de ciudad mogol, en el cenit del esplendor del imperio.
Cuenta la leyenda que Abbar no tenía un heredero varón y llegó en peregrinación a este lugar para ver el santo Saik Salim Chisti. El santo predijo el nacimiento del hijo de Abbar, el futuro emperador Jehangir, y en un gesto de gratitud, Abbar llamó a su hijo Salim. Es más, Abbar trasladó su capital a Sikri y edificó una nueva y espléndida ciudad. No obstante, esta fue abandonada más tarde debido, según dicen, a problemas con el suministro de agua. Aun de confesión musulmana, se dice que Abbar era muy tolerante con las otras religiones e invirtió mucho tiempo discutiendo y estudiándolas en Fatipur Sikri. Desarrolló también una nueva religión llamada Jin Ilahi, que trataba de sintetizar elementos de todas las religiones fundamentales. Ese edificio blanco es el lugar donde está enterrado el santo mencionado, Salim. Todo esto es de mármol, está construido con mármol. Shrimadatam Bhubhiram
brindaban, el lugar donde nació su Krishna. Llegamos tarde y no pudimos filmar nada, ya cerraban. Esto vuelve a ser Delhi, la rama Krishna Mission de Delhi. Este conjunto de edificios que fueron destinados en una época como centro de estudios teológicos está situado en el área de South Cast, al este de Delhi. También sirvió como reserva de agua para la segunda ciudad de Delhi, Siri. Aquí hemos venido para ver que se llevaba a cabo una representación de danzas folclóricas de la India. Como anécdota, nos ocurrió que cuando no encontrábamos la entrada al recinto, saltamos por una puerta de hierro. Así que fuimos a ver la representación sin pagar. Of the second city of medieval Delhi called Siri, belonging to the 14th century AD. The founder of Siri, Emperor Alauddin Khilji, built a large water tank here for the use of the inhabitants, which empty now lies to your left. It was on account of the proximity of water that large armies and royal processions camped on these very grounds during Mughal times. The succeeding king, Firoz Shah Tughlaq, built the surrounding series of pillared halls and chambers which served as a madrasa or center for theological studies. Fortunately, these monuments have come down to us over the centuries in a remarkable state of preservation. We welcome you amidst these ancient archaeological